Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Pokémon Trading Card Game Online. Hoy estamos con otro mazo del formato Legacy. Ya sabéis que este formato es exclusivo del Pokémon TCG Online. No hay torneos físicos de este formato, aunque la verdad es que sería bastante interesante porque es un formato muy diferente a lo que estamos acostumbrados y por lo menos salimos un poco de la rutina. En cualquier caso, Legacy es un formato que solo permite cartas dentro del bloque de oro, corazón y plata alma y todo lo que está dentro del bloque de blanco y negro, es decir, todo lo que sería el final de la cuarta generación en relación a las cartas y todo lo que sería la quinta generación y todo lo que es de sexta generación se va. Eso quiere decir que en este formato no hay cartas como el Busca Pelea, no hay cartas como el Compresor de Combates, no hay cartas como Shaymin X y por lo tanto, como podéis ver, los mazos son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Y aquí tenemos un mazo que la verdad es que a mí me gusta bastante y funciona bastante bien, basado en dos Pokémon, Rayquaza y Electric, abreviado como mazo Rai-Eels. ¿En qué consiste este mazo? Principalmente en atacar con este Pokémon, con Rayquaza X, Pokémon tipo dragón de 170 puntos de vida que cuenta con dos ataques. El primero, Celestial Roar, por energía incolora, descartas las tres cartas superiores de tu mazo. Si cualquiera de estas cartas es una carta de energía, únelas a este Pokémon. Pero el ataque que nos interesa es el segundo, Dragon Burst, por energía fuego y una energía eléctrica, hace 60 puntos de daño. Descarta todas las energías básicas de fuego o todas las energías básicas eléctricas unidas a este Pokémon. Este ataque hace 60 puntos de daño el número de energías que descartes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder cargar este Pokémon con varias energías eléctricas para luego descartarlas al pegar, ya que si descartamos 3 podemos pegar de 180 y matar a un Pokémon X. No encontraremos nada por encima de los 180 puntos de salud, si mal no recuerdo. Megas no hay, no hay ninguna. Y el Faldón Furia Luchadora tampoco está, así que el Dragon Burst puede pegar perfectamente y matar todo lo que se le ponga por delante. Sin embargo, hay un problema. ¿Cómo cargamos las energías y una vez cargadas y atacando, cómo las volvemos a recargar de la pila de descartes? Pues muy fácil, porque precisamente hay un Pokémon que es este, Electric, que hace justo eso. 90 puntos de salud, tipo eléctrico, habilidad Dynamotor. Una vez durante tu turno, antes de otro ataque, puedes unir una energía eléctrica de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca. Y el ataque es Electric Ball, dos energías eléctricas y una incolora, 50 puntos de daño. Como podéis ver, este Electric sencillamente es el Bronzong de fuerzas fantasmales, pero en lugar de energías metálicas o energías eléctricas. Por lo demás es exactamente igual, para lo que queremos es lo mismo de siempre. He de decir que, bueno, ya he comentado en alguna ocasión que a mí me gusta más jugar en inglés porque me gusta cómo está hecha la traducción, por así decirlo, al inglés. Me gustan más cómo suenan algunos nombres de ataques y habilidades en inglés. Pero en el caso de que os cueste y prefiráis que haga este tipo de vídeos en español, comentádmelo, ya que no tengo ningún problema en hacerlo en español. Me gustará un poquito menos, pero al menos vosotros lo disfrutaréis más y yo me quedo con eso. En cualquier caso, como podéis ver, la estrategia principal del mazo es esta. Simplemente pegar con Rayquaza e irlo cargando con Electric. Pero de la misma forma que pasa en los mazos metálicos con Bronzong, en este mazo se pueden incluir otros atacantes y puesto que llevamos tanto energías fuego como energías eléctricas, podemos incluir tanto Pokémon eléctricos como Pokémon de tipo fuego. Para esta versión de mazo, que por cierto no es mía, la cogí del grupo de Facebook Legacy Fonte, un grupo de Facebook que se centra en el formato Legacy y tienen un Docs de Google con varias listas ya hechas y eso me viene muy bien porque por lo general suelo copiarlas de ahí. Tengo alguna lista hecha por mí, tampoco penséis que soy un netdecker al 100%, solamente al 80%, pero esta lista, por ejemplo, me gustó bastante la que estaba ahí, por eso ya la cogí y con ella me quedé. En cualquier caso, los atacantes secundarios que tenemos son, por un lado, este Rayquaza básico de 120 puntos de salud, que cuenta con dos ataques. El primero, Pulso Dragón, por energía eléctrica haces 40, descartas las dos cartas superiores de tu mazo, pero lo queremos para el segundo ataque, el Shred, que por energía fuego, una eléctrica y una incolora, haces 90 puntos de daño, pero el daño de este ataque no se ve afectado por ningún efecto en el Pokémon defensor, cosa que nos puede venir bien si estamos ante algún Pokémon que, por la razón que sea, Rayquaza no puede golpear. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos a este Victini, que básicamente lo que nos hace es mejorar nuestro matchup contra Virizion Genesect, porque aunque sea un Pokémon fuego de 70 puntos de salud, cuenta con el ataque V-Create, que por una energía fuego y una incolora, V-Create es V de fuego, es un ataque del videojuego ahora que pienso, haces 100 puntos de daño, pero si tienes 4 o menos Pokémon en banca, este ataque no hace nada. Lo bueno es que en este mazo, como podéis ver, tenemos un montón de Pokémon. Lo normal es que llenemos la banca con un par de Electric, un Rayquaza, el Keldeo y tal y tal,
Con lo cual, lo normal es que cumplamos con el requisito del ataque V de fuego. Y es eso, por tan solo dos energías pegamos de 100 y si pegamos a un Virizion-X o a un Genesect-X les pegamos de 200 y por lo tanto, con este atacante de un premio podemos robar muy fácilmente dos premios al oponente contra ese matchup en específico. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Raikou-X, Pokémon de 170 puntos de salud, tipo eléctrico o rayo en el TCG, pero yo digo eléctrico por la costumbre. Cuenta con dos ataques, el primero Thunderfang, una energía eléctrica en Incolora, 30 puntos de daño, lanza una moneda, si sale cara el Pokémon defensor está paralizado. Y por dos energías eléctricas y una incolora, Volt Volt. Descarta todas las energías eléctricas unidas a este Pokémon. Ese ataque hace 100 puntos de daño a uno de los Pokémon del oponente. No apliques debilidad ni resistencia a los Pokémon en banca. Una debilidad de este mazo es el Pokémon Garbodor. El Garbodor con Garbotoxina que al unirle una herramienta anula las habilidades en juego. Porque eso pues nos anula el Dynamotor. Cargar un Raikou de forma preventiva puede venirnos bien porque con Volt Ball podemos hacerle 100 puntos de daño, que es justo la salud que tiene Garbodor, y aunque esté en la banca nos lo podemos cargar y recuperar nuestras habilidades, así que por eso lo incluimos. Y si no, siempre podemos ir a por algún Pokémon débil que esté en la banca, así que está bastante bien como atacante secundario. Luego también tenemos como atacante secundario Entei y Raikou Leyenda, que como podéis ver es una carta. Los Pokémon Leyenda están formados por dos cartas. Tienes que jugar las dos cartas a la vez desde tu mano, tanto la parte superior como la parte inferior. Aquí la tenemos. Y vemos que el Pokémon tiene dos ataques. El primero, Detonation Spin, 90 puntos de daño, energía fuego y una incolora. Descarta una energía fuego unida a Entei y Raikou Leyenda. Y el segundo ataque, Thunderfall, descarta todas las energías unidas a Entei y Raikou Leyenda. Este ataque hace 80 puntos de daño a cada Pokémon que tenga algún Poké Power, tanto tuyos como de tu oponente. El daño de este ataque no se ve afectado por debilidad y resistencia. También este Pokémon lo incluimos para combatir a aquellos mazos que estén muy basados en Pokémon que tengan Poké Powers. Hasta que llegó Blanco y Negro, en lugar de habilidades lo que había eran dos cosas, Poké Bodies y Poké Powers. Luego, a partir de Blanco y Negro, todo se juntó como habilidades. Pero bueno, como hay algunos mazos, por ejemplo el mazo Reshiram Typhlosion utiliza Poké Powers porque tiene un Typhlosion con un Poké Power, y contra ese tipo de mazos este Pokémon nos puede venir bien, aunque es un poco difícil de sacar a jugar porque necesitamos las dos mitades. Y por último llevamos a Keldeo, que con Solidar Rushing podremos ponerlo en el sitio activo y por lo tanto nos será más fácil utilizar la habilidad Dynamotor con el Pokémon que queramos. Esto es igual que en los mazos de Bronzong. Tienes un Pokémon en el activo, usas a Keldeo, Rashin, cargas al Pokémon en la banca, retiras con la Piedra Pómez y ya lo tienes cargado. Eso es igual que ha funcionado de toda la vida. Y esto sería la línea de Pokémon. Pasando a los partidarios, no se complica mucho la cabeza. 4, Profesora Encina, 4 Ns y 2 Acromos, todo para robar. Aquí no hay Lysol, no hay Bruja, no hay nada de eso, así que pura consistencia. Tampoco hay busca pelea, así que hay que llevar unos números de entrenador bastante elevados. ¿Qué otros entrenadores podríamos llevar? Hombre, en lugar de la Encina, el profesor Oak New Theory también podría venir bien. Pero bueno, el mazo lleva esto y no me he atrevido aún a experimentar con otras cartas. En cuanto a objetos, pues 4 Ultra Ball para buscar nuestros Pokémon. 3 Nivel Ball, que nos permite buscar a Dynamo y a Electric de forma gratuita. Dynamo no lo he enseñado, pero bueno, lo llevamos simplemente para poder evolucionar a Electric. Y de todos los Dynamo que hay, a mí me gusta más este porque con Thunder Wave puedes paralizar al oponente y ganas un turno extra. Y además, este Dynamo tiene 40 puntos de salud, con lo cual sobrevive un Hammerhead de Landorus X. Así que me quedo con este. ¿Qué más? 4 Bicis. Esto es un poco de robo extra, roba cartas hasta tener 4 cartas en tu mano. ¿Qué más llevamos? Como objetos llevamos un par de captura Pokémon, es lo que he dicho, no hay Lyson, así que llevamos el captura Pokémon. Cambia el Pokémon activo de oponente por otros Pokémon en banca, aunque esto es el print antiguo, en la realidad lo que hace es lanzar una moneda y si sale cara cambias al Pokémon activo del oponente por uno de sus Pokémon en banca. Llevamos un par de supercañas para recuperar Pokémon y energías, nos puede venir bien por si perdemos alguno de los Pokémon de los cuales solo llevamos una copia, por si perdemos algún Electric y lo queremos recuperar, y también nos puede servir para recuperar alguna energía fuego en el caso de que la hayamos descartado. Las eléctricas por lo general las recuperamos con Electric, así que no hace falta recuperarlos con la supercaña. Y después también para ayudarnos a combatir a Bronzong, a Garbodor llevamos el recicla herramientas, el Tool Scrapper.
Escoge hasta dos herramientas Pokémon unidas a los Pokémon en juego y descártalas. Es parecido a un megáfono, solo que simplemente escoges dos. Aquí tampoco hay megáfono en este formato, así que para quitar herramientas lo mejor es esto de aquí. El Tool Scraper. ¿Qué más me queda? Como herramientas llamamos tres piedras Pómez para tener retirada gratis en nuestros Pokémon. La podemos equipar tanto en Keldeo principalmente como en algún Electric para poderlo poner en el activo cuando nos hagan un KO. El As Táctico, entrenadores poderosos que solo se permiten una copia por mazo, esos son los ases tácticos. Llevamos el Zaori, descarta dos cartas de tu mano, si no puedes descartar dos cartas no puedes jugar esta carta. Pon una carta de entrenador de tu pila de descartes en tu mano. Y por último llevamos la Playa Tropical, carta promocional de los mundiales. Bastante difícil de conseguir la verdad. La única pega que tiene este mazo es que se nota bastante cuando lleva playa o no. Yo creo que como poder se puede jugar sin la Playa Tropical, pero con la playa gana muchísimo. Este estadio hace que una vez durante cada turno del jugador, el jugador puede robar cartas hasta tener 7 cartas en su mano. Si lo hace, el turno de ese jugador termina. Este es un mazo que no se prepara en un turno. Electric, que es un fase 1, entonces en el primer turno nunca estará evolucionado. Y además, en un formato en el que no existe el compresor de combates, puede costar un poquito más que de costumbre poner esas energías eléctricas en el descarte. Es por eso que en los primeros turnos nos interesa usar la Playa Tropical para ir preparando la mesa y al mismo tiempo acabar el turno robando cartas, en lugar de simplemente hacer un paso y es tu turno. Así que por eso, este es el estadio de preferencia que llevaremos. Y por último, en cuanto a energías, llevamos 3 energías fuego y 7 energías eléctricas. Las importantes son las eléctricas, son las que necesitamos más. Las energías fuego son simplemente para que Rayquaza, tanto el ex como el no ex, como Victini puedan atacar. Y bueno, pues 3 y 7 es un número bastante decente. Tampoco necesitamos muchas más porque al fin y al cabo, Rayquaza necesita unas cuantas energías eléctricas, pero con que Electric las cargue rápidamente, con tener 2 o 3 Electric en juego, no hay ningún problema. Así que eso sería el mazo, ahora vamos a probar a ver qué tal funciona. Empezamos con una cara contra un mazo que... Mierda, le he dado a que empieza primero el oponente. Descartando ese misclick, empezamos primero contra un mazo que por lo que hemos visto tan solo lleva Pokémon tipo agua. Ay, ¿para qué le habré dado de empezar segundo? Quería darla primero, simplemente que mira, le he dado a la que no es. Pero bueno, vamos a ver qué tal. En cuanto el oponente escoja su Pokémon activo, al ser solo Pokémon de tipo agua, quizá, y solo quizá, es un mazo basado en Blastoise, Blastoise con Keldeo, eso podría estar bien. Pero bueno, es cuestión de mirarlo. Totodile. Vale, Feraligatr, Keldeo. También está bien como mazo. Tenemos por aquí un Rayquaza. Vamos a utilizar... esto por aquí. Esto por ahí. Estoy en apuros, tendría que haber empezado primero. Vamos a usar el N. Podemos colocar aquí el Rayquaza, colocar una energía, colocar la playa, que nos va a venir muy bien, y usar el efecto para robar más cartas. ¿Veis? Tenemos dos Electric en la mano y una energía fuego. Y un N, por si necesitamos robar más cartas. Y el Keldeo. La verdad es que la mano me gusta bastante. Necesita un caramelo raro para poder funcionar Feraligatr. Antes he dicho Blastoise porque es lo más común, pero Feraligatr tiene exactamente la misma habilidad que... ya me saldrá. Que Blastoise, solo que en forma de Poké Power. Con lo cual, lo que eso significa... vamos a solucionar aquí a los Electrics. Y vamos a usar el N otra vez. A ver si podemos marcarnos un primer turno. Si conseguimos atacar este primer turno, perfecto. Tenemos ya todo ganado prácticamente. Aunque peguemos de 60 lo matamos, así que lo vamos a hacer. Rashin.
Retiramos. Dragon Balls, descartamos las eléctricas. Y con ello ya pegamos de 60. Es una pena, porque no tiene ningún otro Totodile en juego el oponente, y con lo cual se le va a complicar un poco el hacer el setup. Necesito una energía en el descarte. Exp Share, vale. Nivel Ball para coger otro Totodile. He de ver si puedo... Es que sería bastante clave el poder poner una energía más aquí y tener tres energías aquí, porque con tres energías en Rayquaza ya pegamos de 180 y nos cargamos de un plumazo a ese Keldeo. De acuerdo. Con tres energías nos hace 110. Kyurem, Suicune. ¿Veis? Contra este Suicune, por ejemplo, Rayquaza nos viene bien. Apenas este N. Si nos sale ahora una Ultra Ball, bastante guay, la verdad. Torre quema. ¿Dónde durante el caso del jugador? Vale. Una vez durante cada turno del jugador, ese jugador lanza una moneda. Si sale cara, el jugador busca en su pila de descartes una carta de energía básica, le enseña a su oponente y la pone en su mano. Lo que pasa es que nosotros queremos las energías en el descarte, no en la mano. Podemos tener aquí otro Electric. Podemos colocar la energía aquí. Podemos colocar la playa. Y usar el N. Me estoy quedando sin Ns, pero es que no me salen encinas. Vamos a ver el captura Pokémon primero. Para cogerle el Totodile lo usaremos ahora la bici. Otra piedra. En ese caso haremos Dynamotor aquí. Y le mataremos el Totodile con un Dragon Burst. Voy a poner el Totodile porque no podía acabar con el Keldeo. Y ahora me sale la Ultra Ball. Pero me interesaba bastante el poder eliminarle la estrategia de cargar energías con la habilidad de Fraligator. Sí que es cierto que ahora puede acabar con mi Rayquaza y yo no tengo forma de noquearlo. Bueno, puedo coger otro Rayquaza con mi Ultra Ball y después cogería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Vamos a ver qué descartamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a quitar estas dos para coger el otro Rayquaza. Vamos a poner la piedra Pómez aquí. Vamos a usar la bici. Vamos a usar Dynamotor. Y ahora vamos a ver si con este Acromo conseguimos lo que busco. Lo consigo, pero a medias. Porque puedo poner esto aquí y puedo usar la Ultra Ball. Lo que no puedo hacer es acabarlo de cargar al Rayquaza porque me falta una energía. Así que... Bueno, espera, cancel. Vamos a ir a por este Keldeo mismamente. Me da un poco igual. Ultra Ball. Para descartar esto y esto. Quiero coger algo. No, la verdad es que no me apetece coger nada. Down. Seremos ahora la bici. Nada interesante, la verdad. Bueno, podemos usar un segundo Dynamotor. Aquí. Y simplemente lo que haremos creo que será retirar a Keldeo, no pegar este turno. Y usar la playa. En teoría no puedo acabar con mi Keldeo.
Me quedan 14 cartas en el mazo, no son muchas, la verdad. Pero yo creo que haciéndolo así es lo mejor. Porque si no se pone como 7 energías, creo que son 7 por 2, 140, más 50, 6, 6 por 2, 120, 50, 6 energías. Necesita 6 energías para pegarme de 170. De momento solo tiene 3 y no puede cargarse hasta 6 si no tiene un Freligator en juego. Y ya simplemente matándole dos Pokémon, ganaría. Y además, mira, tengo aquí la energía. Así que perfecto. Incluso puedo usar el Zaori para recuperar una carta, pero creo que eso lo haré en el próximo turno. Uy, eso ha dolido. Piedra Pome. Y Suicune. Láseres, eso no me lo esperaba, por eso lo he dejado en el activo. El Junkard, descarta, descarta de tu mano, busca en tu pila, descarta una carta de entrenador y enseñársela al oponente. Contaba con esto. Descarta a un Manaphy y a un Croconaw. ¿Y qué se va a coger? La recuperación de energía. Bici. Tool Scrapper para quitarme las dos piedras Pómez, puedo recuperarlas. Cruz. Esto es problemático. Pondremos una energía aquí. Y yo creo que lo mejor va a ser dejarlo aquí de momento. Esto ya no me gusta tanto. Bueno, vale, me he despertado. Eso está bien. Necesito a Rayquaza para acabar con este Suicune, ya que este Suicune es inmune a los Pokémon X. La cosa que parecía fácil y se me está complicando un poco. He perdido al otro Keldeo, ¿verdad? Sí, está aquí el otro Keldeo. Y dos piedras Pómez, aunque una piedra Pómez la puedo recuperar con la Dowsing. Una super caña, ahora me vendría genial, la verdad. Me vendría genial. Solo necesito matar dos Pokémon X. Bueno, y Suicune lo tendré que matar por narices. No le mato de un golpe porque Suicune tiene 100 puntos de vida. ¿Contaba yo con eso? Pero al menos ahora puedo usar la Dowsing para descartar a Electric Victini. Creo que al final no descartar. Descartaremos estas dos. Cogeré la piedra Pómez. Y pegaremos con Shred. Qué pena que por 10 no mate a Suicune. No me importa si ahora sale Keldeo, porque si sale Keldeo me lo cargo. Master Ball. Para coger un Totodile, pero creo que ese Totodile llega ya un poco lento. Baja Totodile. Entrará uno de los dos que el Keldeo. Imagino que entrará este, que es el que me puede matar. Ahí lo tenemos. Y cambia Kyurem. Quiere estalearme, ¿eh? Se nota que quiere estalear. Pero me quedan pocas cartas. A él tampoco le quedan muchas. Quiere estalear. Vale. No pasa nada. Recuperación superior de energía. Pensaba que no lo tenía. Es un mazo un poco raro. No le he visto ningún caramelo raro. Bueno, de hecho, no sé ni qué línea de Freligator llevará, la verdad.
Le podría pegar con Rayquaza, pero quiero hacer eso. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tengo demasiadas cartas como para hacer eso, creo. Creo que simplemente haremos Red. Y ya está. Falta una super caña, no me digas que están las dos premiadas. Con tres energías me lo puede matar. Pero después puedo poner a Victini. No, Victini, no, a Raikou tengo que poner. Pero Raikou ya son dos premios. Y me seguiría faltando una energía. Pero es que energías fuego tampoco tengo. Parece que va a ir con Keldeo. Con Secret Sword. 3, 4, 5. Un N, me hace falta un N. Pero ahora es el momento ideal para usar el Tool Scraper, descartarle estas dos. Poner una energía eléctrica en... Claro, es que este es el problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es Rasin 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La energía aquí, ya lo matamos. Y no tengo más remedio que hacer el Colres. Prefiero un Colres de 9. Y quedarme a 4 cartas. Mira, aquí está lo que buscaba. Y ahora poder hacer Ultra Ball, descartar estas dos, coger el segundo Rayquaza, ponerlo aquí y empezar a cargarlo. Y ahora retiro aquí. Pego con Dragon Burst. Descarto las tres energías eléctricas. 180. Quedan seis cartas. Ahí está la segunda super caña. Si me hace un N será problemático. Luego tengo aquí una encina. De hecho, tengo dos encinas entre estas seis cartas, estas y estas. Dos premios. ¿Tengo alguna cromo? Diría que no, ya no me quedan a cromos. Croconaw. Croconaw va a llegar muy lento. Caramelo raro, Fralligator. En este mazo, caramelo raro, Fralligator es lo que yo llevaría. 1, 2, 3, 4 energías. Es que no me mata. Y yo a él sí. 1, 2, 3, 4, 5. No, no me mata. N. Y el N de la muerte. Ahí está la Juniper. Y la otra tirapómez que me quedaba. Vale, creo que hemos ganado. Aquí tengo tres energías. Tendría que haber cambiado a otro Pokémon para que no le matara el Keldeo. Pero claro, entonces él se quedaba un premio y yo tengo aquí al otro Rayquaza preparado. Dinamotor. Y ya habéis visto. Ya sabéis lo que hacía, ¿no? Rasin, Dinamotor tres veces y volví a pegarle 180. No haremos una segunda partida porque cuesta un poquito encontrar partidas y esta me ha parecido bastante decente. Creo que ha quedado claro cómo funciona más o menos el mazo. Habéis visto cómo he podido utilizar un atacante u otro. Raikou y Victini no han salido a jugar, pero podrían haber salido. Victini lo podría haber utilizado para matar a Suicune. Ha sido fallo mío de no...
no darme cuenta de que Suicune tiene 100 puntos de vida. Pensaba que tenía 90, como el Sigilyph, que tiene la misma habilidad. Pequeños fallitos que a veces se cometen. Pero bueno, yo creo que habéis podido ver el mazo. No es un mazo fácil y barato de hacer, la verdad, más que nada por las playas tropicales. Se puede intentar una versión sin las playas, que bueno, perderá un poco de consistencia en ese sentido, pero tampoco acabará de funcionar del todo mal. Y dicho esto, yo me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.